Hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida una vez más a El Resaltador, esta producción que hacemos desde el equipo de Radio Encuentro y ENTV. La colgamos todos los viernes para que en algún momento de la semana ustedes puedan encontrarse con nosotros y también, por supuesto, el compromiso de compartirlo. Como hacemos habitualmente, vamos a tener ahora un resumen con las principales noticias, algunos de los hechos que estuvieron sucediendo por estos días. Reclamando, primero por lo que entendemos sumamente injusto, que tienen que ver con el descuento de los días de paro y el descuento de, a ver, de nuestros haberes, que estamos reclamando que no nos alcanzan y hemos sufrido un descuento sumamente importante, incluso en compañeros que se encontraban en licencia por maternidad, y lo que entendemos de por sí, en sí mismo, es injusto, incluso a los compañeros que han realizado las medidas. Y además, repetirle y gobierno provincial, que parece que no entiende o que no quiere escuchar la voz de los trabajadores, que necesitamos una recomposición salarial urgente para poder seguir comprando lo mismo que compramos. Hoy la respuesta del ministerio no solo ha sido no llamarnos a dialogar, no convocarnos en paritaria, no hacer una oferta salarial como corresponde y se comprometió a principio de año, sino que además nos ha descontado los haberes. ¿Qué cantidad de reclamos se están presentando en este momento? Siguen llegando reclamos de las distintas escuelas, pero por el cálculo que teníamos del último registro que pude ver, estamos alrededor de 500 reclamos. ¿Y está siendo la delegada la que lo está recibiendo y lo está firmando? Sí, está recibiendo algunos reclamos de manera individual, uno por uno, firmando el recibido, y después haremos una presentación de 400 reclamos más o menos que tenemos en una nota general para facilitar el trámite. Así que bueno, nos estamos manteniendo en esta situación en la que nosotros no podemos dar una respuesta positiva. En este momento, cuando se abonaron los salarios de este mes, se hizo el descuento de los días de paro del mes de agosto. Nos asiste el derecho para hacerlo y por eso lo hemos hecho, pero además porque me parece que no corresponde que quienes han trabajado tengan la misma compensación que quienes no lo han hecho. Más allá de que nosotros, por supuesto, respetamos totalmente el derecho a la protesta, el derecho a la huelga, ¿no? Hay muchas denuncias de personas que no habían hecho paro y que sufrieron el descuento. Es posible, sí, seguramente esto va a ocurrir. A nosotros se nos dificulta enormemente tener una información clara, pues las direcciones de las escuelas tienen la instrucción gremial de no informar. Si hemos cometido algún error, lo vamos a subsanar. Ya las unidades de gestión tienen claro cómo deben hacer para poder subsanar ese error. En el caso de no contar con la información, lo correcto ¿no sería no descontar? La verdad es que nosotros creemos, como decía recién, que no podemos ser indiferentes a esta situación que enumeré recientemente, por eso hemos hecho el descuento. Sí, es la emergencia ambiental en la ciudad y el motivo es precisamente los desbordes cloacales que estamos sufriendo en el último tiempo, que si bien por ahí es el tema de agua y cloacas es una situación permanente en la ciudad, en este último tiempo nos hemos visto realmente desbordados. Estas son briquetas, están compuestas con papel picado, aserrín, viruta y ceniza. Se deja secar por unos días y ya tenés para calefaccionar y cocinar. ¿Son leñas lo que han diseñado sí, ustedes? Porque la gran parte de la comunidad no cuenta con gas de red y leña. La idea surgió al principio de año, tenemos una compañera que tiene es precaria el método de calefacción del hogar. Y a veces había días que se levantaba con mareos, vómitos. Entonces la idea es que no pasa a mayores y poder generar un detector que perciba el gas. En el mercado estos detectores son carísimos, están entre los 1.000 y los 2.000 pesos. La idea fue generar algo más barato, que en este caso vale 600 pesos, no es tan... Es 600. Entre 600, esto dentro de todo económico. La idea es poder llevarlo a Nación esto para poderlo distribuir en lo que es las tomas o a personas que tengan bajo recurso o el lugar que la familia que lo necesite en realidad. Esta séptima feria es un acontecimiento cultural y social para nuestra comunidad. El leitmotiv de la feria este año es libros, lecturas, un camino hacia la emancipación. Animar a la comunidad a que se acerque. Esta feria y este espacio es para la convivencia y el encuentro de toda la ciudadanía, así que es importante que nos acompañen en este esfuerzo.
Parece que se viene nomás. En el 2017 va a haber cambios bastante significativos en la escuela secundaria de la provincia de Río Negro. Hay distintos sectores de las comunidades educativas que se han manifestado con respecto a cómo se está llevando adelante este proceso de reforma del nivel medio. Específicamente, docentes y estudiantes están reclamando que la reforma se haga brindando mayor cantidad de información a los distintos actores de las comunidades educativas. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación sostienen que la información ha estado a disposición y que los plazos se están cumpliendo adecuadamente y que está todo en condiciones para que el año que viene tengamos una nueva escuela secundaria en Río Negro. Que el proyecto de modificar la escuela es un proyecto que tenemos en marcha, pero por otra parte es un acuerdo federal el que hemos dado cumplimiento al modificar, por ejemplo, las orientaciones. Orientaciones se diversifican, son nuevas, hay muchas posibilidades diferentes. Por ejemplo, acá en Viedma se eligieron 8 diferentes posibilidades. Es decir, hay más chances para los estudiantes. Por eso se hizo todo el trabajo de elección. Ministra, por un lado hay algunos estudiantes, algunas comunidades educativas que están diciendo que habían elegido una modalidad y que luego les habrían informado que no van a continuar con esas modalidades. Es el caso del SEM 8 aquí en Viedma. ¿Qué es lo que ha pasado en esos casos? No conozco puntualmente, podemos averiguarlo en la Dirección de Educación Secundaria. Lo que sí sé es que hay posibilidades de elegir tres niveles de importancia, tres opciones, y luego en esas tres opciones la dirección de secundaria pone en juego la posibilidad de que cada uno de los bachilleratos tenga una orientación diferente, de modo tal que la población de estudiantes secundarios pueda elegir cosas diferentes. Por ejemplo, si todas las escuelas tuvieran la misma orientación, entonces no habría la chance de elegir. A mí, como te decía, me interesaba mucho lenguas y solamente 2 escuelas de la provincia la eligieron, lenguas extranjeras, pero acá en Viedma hay una que ha elegido. Las comunidades educativas contaban con toda esa información, que iban a elegir una modalidad, pero que después podía ser que no se aplicara esa modalidad, teniendo en cuenta todo esto que usted dice, porque la sensación que da es que los que fueron consultados, estudiantes, padres y docentes, no contaban con toda esa información que usted nos está dando ahora. No, yo creo que sí. O sea, a cada escuela llega un documento, que llegó con anticipación, por supuesto, y en ese documento había muchos elementos para elegir las orientaciones. Pero teniendo en cuenta, digo, que a veces para que la información llegue no basta con que esté disponible. Digo, si le consultamos a una mamá, a un papá, a alguien que acompaña a la crianza, a un estudiante, probablemente, aunque la información esté disponible en una web, eso no significa que la información llegó. El Ministerio se encargó de que quienes fueron consultados y tuvieron la posibilidad de expresarse supieran, primero, entre qué elegían y qué criterios a tener en cuenta, y segundo, cómo se iba a utilizar esa opinión. Sí, el dispositivo estuvo publicado para las... Cuando digo publicado para las escuelas, quiero decir que yo no estuve en todas las escuelas, pero por ejemplo me tocó estar en el SEM 20 de Bariloche, por ejemplo, viendo cómo era el proceso. Y tenían toda la documentación, tenían toda la información. A las direcciones de las escuelas les tocaba la tarea de transmitir esta información a su comunidad educativa. Ministra, ¿qué pasa con la reforma en el 2017? ¿Se aplica o no se aplica? En 2017, en marzo, daremos inicio a esta modificación. Nadie dice que no se puede hacer, es necesario y es más, te digo, hay que hacerlo, pero hay que darse los tiempos como para que esta reforma no sea improvisada y no sucumba como nos pasó con lo anterior, ¿no es cierto? Desde ese lugar es que estamos pidiendo más tiempo. Y cuando ellos dicen que hace desde el 2006 que se debería hacer, entonces nosotros lo que decimos es que hace 10 años que esta reforma se debería haber hecho, ¿qué pasa si nosotros le decimos al Ministerio de Educación de la Nación que nos dé un año más y que estamos trabajando, que realmente estamos trabajando? No es que estamos sin hacer absolutamente nada. Así que bueno, yo espero que la señora ministra lo piense con el señor gobernador y que nos den los tiempos que nosotros estamos solicitando. No nos supieron dar respuesta, supuestamente las van a dar. Esperemos que esto no quede en el aire. Si esto sigue así, chicos, hay que seguir peleando por nuestros derechos, porque la verdad que no,
No me parece nada correcto que no tengamos respuestas en alguien que lleva adelante esta reforma. Hace supuestamente 3 años que vienen con esta reforma y le dijimos que nos están apurando con un tiempo que ni siquiera sabemos lo que estamos votando a ciegas, porque es la verdad. Porque creo que nadie acá sabe bien lo que se va a hacer, porque no nos han dado respuestas, porque no nos han dado soluciones. Es para nosotros el tema de la semana, el resaltado de la semana, la reforma en el nivel medio. Escuchábamos en el informe a varios de los actores de las comunidades educativas y a un grupo de actores que no han sido los más escuchados son los estudiantes. Por eso queríamos tenerlos representados, tenerlas representadas aquí en nuestro programa en El Resaltador. Le damos la bienvenida a Ana Brown. Hola. ¿Cómo te va? Del Centro de Estudiantes de la Escuela 8, ¿no? Sí. Ana, ¿cómo se está viviendo en tu escuela, en el CEM8, todo este proceso de reforma del nivel medio? Y está siendo muy preocupante, en algunos momentos con disgusto, también con mucha intriga y con mucha duda. Pero justamente esta tarde tuvimos una reunión con la directora de nivel medio, Gabriela Lerzo, y nos ha sacado muchas dudas que nosotros los estudiantes del CEM número 8 teníamos. Ajá. Tuvimos la oportunidad de tener una reunión con ella hoy a las 9 de la mañana para el Centro de Estudiantes, bueno, el CEM 8, para que nos explique las dudas que nosotros teníamos. Pero, ¿cuáles son las principales dudas de las chicas y chicos? Y el tema de si los que no queríamos, por ejemplo, viste que quedó una modalidad en cada escuela. Bueno, en el colegio CEM8 quedó la modalidad Ciencias Naturales. ¿Qué hacía la gente que no está a favor de esa modalidad? Porque yo, por ejemplo, no soy de esa modalidad, no me gusta. Me gusta Ciencias Sociales. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, ella nos respondió que los que les gustaba otra modalidad se iban a tener que cambiar de escuela a la que esté la modalidad. Por ejemplo, Ciencias Sociales quedó en el CEM número 8. Así que yo me tendría que cambiar allá. ¿En qué CEM quedó? Perdón, CEM 4. Ajá. Sí, en el CEM número 4. ¿Y vos en qué año estás de la escuela? Yo en tercero. Ajá. Otras dudas también que teníamos era qué hacían los de la modalidad de turismo. Bueno, ellos rinden y se quedan ahí hasta que terminen y después, bueno, la modalidad ya desaparece. O sea, que la modalidad va a continuar hasta que termine la última comisión. Claro. O sea, el último año que tenía esa modalidad. Sí. Hubo un momento de o un encuentro que organizó el Ministerio de Educación en las grutas, donde iban a participar estudiantes de todas las escuelas y se suponía que ahí se tenían que sacar las dudas. Claro. ¿Qué pasó en ese encuentro? Bueno, nosotros en ese momento no teníamos formado nuestro centro de estudiantes, pero fueron unos representantes que estaban ahí, bueno, de nuestro colegio, y según nos dijeron ellos, fue como no nos supieron responder. Seguramente no nos afirmaron nada, fue como que nos decían cosas pero no iban al grano de lo que le preguntábamos y eso también fue como que hizo más revuelo en todas las dudas, en qué pasaba si ellos mismos no sabían respondernos. Se suponía que esos, digamos, los que iban después tenían que poder informarle a todos los otros chicos. Claro, pero vinieron con más dudas todavía. Ana, ¿y cómo fue el proceso de elección? Porque lo que nos habían informado desde el Ministerio es que todas las escuelas recibieron toda esa información a fines de agosto, ¿no? Sí. ¿Qué pasó en la escuela de ustedes? No llegó, o sea, nos habían dicho que iba a llegar por el 20, más o menos el 26 de agosto y la información a nosotros nos llegó el 12 de septiembre. Uh-huh. Y se tenía que votar el 26 de septiembre de ese mismo mes. Nos lo dieron en una semana donde estaban paro de docentes, bueno, semana del estudiante y como que no la información no pudo llegar bien en esos, ¿cuántos fueron? 2 semanas. En esas 2 semanas porque, bueno, paro, toque de fiesta entre los estudiantes y todas esas cosas y bueno, el 26 de... Y en esas semanas era para que ustedes se interioricen de cuáles eran las modalidades que podían elegir. Claro, de las 13 modalidades y teníamos que saber qué significaba, cuáles eran las materias y todo de cada modalidad. El 26 de septiembre nos enteramos que teníamos que votar y que para votar teníamos que tener un quórum del 20% de padres, eso no llegamos, alumnos y docentes. Ajá. Entonces, si eran, ponele
460 alumnos, más o menos tenían que ir 100, y bueno, y 400, 500 padres tenían que ir 100 también. Claro. En un día no llegamos a llegar para el quórum. Claro. Entonces se dio que, como no llegamos, se votaba el 2 días después de ese día. Y bueno, no llegamos tampoco, los 2 días después no llegamos al quórum tampoco, así que se votó con los, creo que 50 y pico estudiantes, 50 y pico padres y 15 maestros por ahí, creo, profesores que no llegamos, así que se votó ahí. Quedaron... O sea, solamente esa parte de la comunidad educativa eligió las modalidades. Claro, solamente ellos, todos los que fuimos ese día. Uh-huh. Quedaron 3 modalidades como primeras opciones, vendría a ser. La primera, que fue Ciencias Naturales, la segunda, que fue Turismo, y la tercera, Educación Física. Bueno, como ya dije anteriormente, quedó Ciencias Naturales como primera opción y única, primera y única opción. O sea, después de ustedes les informaron que solamente iba a quedar Ciencias Naturales. Claro, sí. Eso se lo informó el Ministerio. Eso nos informaron 2 días después de la votación, nos dijeron que quedaba solamente una modalidad, que era Ciencias Naturales. O sea que, digamos, por lo que vos me decís, eligieron pocas personas de toda la escuela y con información bastante reducida, ¿no? Sí, muy reducida. No se sabía, o sea, no. El documento, también nos habían dado un solo documento para que nosotros esparciéramos por la escuela, y bueno, y eran como, ¿cuántas hojas? 90, creo. ¿Y una escuela que tiene cuántos estudiantes? ¿Son muchos ustedes? Somos como 500, sí. Claro, o sea que con un solo documento los 500 se tienen que enterar de cuáles son las modalidades. Tuvimos que pasar entre los mismos de centros de estudiantes a explicar cada una de las modalidades, que cómo eran, qué materias integraban y todas esas cosas. Nosotros, uh-huh. Entre nosotros teníamos que pasar. Claro. Ana, y vos me decías que hoy se reunieron y porque un poco ustedes insistieron, se movilizaron. Sí, sí. O sea, obvio. Que otros chicos que de otras escuelas que no se movilizaron no tuvieron esta reunión con la secretaria de nivel. Claro, esta oportunidad no la tuvieron. Pero, según nos dijeron allá en esa reunión que tuvimos, capaz que forman una para todos los centros de estudiantes el 11, en la casona. Esperemos que se pueda hacer, porque sería muy importante que todos sepan la información que nosotros nos dieron. Sí, o sea que bueno, también eso gracias a la movilización de ustedes, ¿no? Sí, nosotros hicimos cartas por escrito, solicitamos que por favor nos den una charla para sacarnos nuestras dudas. Estábamos también re nerviosos, porque... como que medio que nos hacían votar las modalidades y nosotros no sabíamos qué estábamos votando. Claro. Pero eso ya pasó, digamos, ya las modalidades ya las votaron. Sí. ¿Cuándo fue esa la elección? ¿En septiembre? Sí. Bueno, porque ahí le preguntábamos a la ministra y ella decía que de las modalidades que elegían, no en todas las escuelas, iban a quedar con la modalidad que habían elegido en primer lugar. ¿Eso lo sabían? ¿Se los habían informado ustedes? Y nos habían dicho, pero no asegurándonos, o sea, nos decían, puede que quede una, pueden que queden dos, pueden que queden tres, o de 5 que se votaban, se iban a quedar 3, y capaz que de esas quedaban 2. Lo que no nos habían dicho es que quedaba una específicamente, o sea, yo cuando me dijeron quedó una sola, fue como, no sé, que como... Sí. ¿Y cómo vivís vos en tu caso el hecho de tener que pensar para los 2 últimos años de secundario cambiarte de escuela? ¿Es algo que tenías previsto? No. me re cuesta porque el 8 es como, no sé, mi segundo hogar, pero bueno, a veces hay que adaptarse a los cambios, como no lo impusieron así, bueno, pero sí, me duele, porque yo tenía todos mis amigos, me llevaba con algunos de otros cursos, de distintos años, y tener que dejar algo que ya venía hace 3 años haciendo, iba todos los días y todo, es como, no sé, me duele. Claro. Así que... Ana, bueno, la ministra decía, y también escuchábamos a la representante de nivel medio de la UNTER, del gremio de los docentes, es necesario un cambio en la escuela secundaria, ¿no? La ministra dice que tiene que ser en 2007, desde los docentes dicen necesitamos más tiempo. ¿Los estudiantes también sienten que es necesaria una reforma en el nivel? Desde mi punto de vista, porque no todos estamos de acuerdo y nada, siento que sí es necesario un cambio. El tema era que si nos iban a hacer un cambio hubiese estado mejor que nos hubiesen avisado, con, no sé, que nos hubiesen dicho más información, no sé, que en vez de pasar por todo este momento desagradable, que nos hubiesen dicho ya, ponerle desde un comienzo que se quería hacer y todo, y nos hubiesen preparado, que nos hubiesen dado información, porque
eso también, viste, no saber te frustra y todo eso, pero sí es necesario un cambio, sí. Desde mi punto de vista. De lo que pudieron conocer de este proyecto de reforma de nivel medio, ¿algún cambio o alguna reforma que se vaya a hacer que te parezca positiva? Sí, habían algunas que me parecieron que estaban bien. El tema de, bueno, el tema de que se pueda elegir una modalidad y que vos puedas ir a lo que te gusta, que trate más o menos de ese tema, por ejemplo, ciencias sociales, me parece mejor que tener que estar, no sé, aprendiendo otras cosas que no, no tienen nada que ver con lo que a vos te gusta. Uh-huh. Así que eso es un punto a favor de la reforma que se está haciendo, ¿sí? ¿Y alguna otra cuestión que a vos te parezca que tiene que cambiar de la escuela y que no esté contemplada esta reforma? Y el tema de las asistencias y eso, viste, que vos ahora podés faltar cuando vos quieras, de todo el tiempo que quieras y no quedas libre, bueno, eso cambia en esta reforma. Tenés que tener el 75% de la asistencia, si no, no se promociona la materia. Eso está bueno, está bien, porque si vos no vas, no aprendés y está bien que pongan como un límite, por lo menos. Uh-huh. Sí, claro. Eso está bueno. Bueno, Ana, te agradecemos mucho que hayas venido. Bueno, mucho gusto. Poder tener la voz de una estudiante en nuestro programa, la verdad que bueno, muy valioso. Y bueno, el reconocimiento también a todos los estudiantes que se estuvieron movilizando y mucho por estas semanas. Gracias a ustedes por su espacio y por tenernos en cuenta, que eso también está muy bueno. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, llegamos al final de nuestro resaltador de esta semana. La semana que viene vamos a estar con un programa especial, así que ya los vamos a estar invitando para que todos puedan ser parte. Vamos a seguir seguramente también en otros programas con este tema, que es un tema que se las trae, qué va a pasar con la escuela secundaria el próximo año y los próximos años en la provincia de Río Negro. Les deseamos que tengan una muy buena semana, será hasta la próxima.